estaba, ya me desayuné y estaba súper rica la comida. Súper rica, súper rica. Lo que hice fue que compré sopita para más tarde, ya cuando llegué a la casa. Quiero comer algo, sopita de almeja, que me encanta. Déjenme les muestro. Compré una para hoy y otra para guardarla. Miren. Déjenme probarla a ver qué sabe. ¿Por qué? Porque no siempre la hacen, entonces a mí me encanta. Así la guardo. La meto en la nevera para que. Para que se conserve bien para cuando yo me la vaya a comer. La voy a probar. A ver cómo sabe. Es como si esto es buenísimo para comer como con arroz. Ya está, chicas, el Beauty Supply. Hay muchos aquí en la Jamaica. Pero a mí me encanta ir a este de ahí específicamente. So, vamos a entrar. Aquí están todas, chicas, las uñas. Estas son las que yo les digo que les recomiendo mucho, que me gustan mucho. Esta la quiero comprar, pero que encuentro como que son muy chiquitas y creo que no me van a dar en la mano. Por eso tengo miedo de comprarlas. Esta la compré, esta fue una que no me gustaron. Estas son las que me súper encantan, las que yo siempre me pongo, pero quiero probar algo diferente hoy. Vine a Starbucks a comprarme una bebida porque tengo sed. La que yo tomo es el Peach Green Tea Lemonade porque es la única que conozco. Díganme ustedes cuál me recomienda. Ay, aquí estoy esperando que Sammy salga de la escuela. Pero está temprano todavía. Pero bueno, voy a aprovechar para mostrarles las cositas que me he comprado. Porque yo creo que no sé si le he dicho. Creo que sí le he dicho. Que todos los miércoles yo salgo a todas las farmacias porque los miércoles ponen especiales. So, entonces todos los miércoles yo salgo, ahí voy tienda por tienda a ver qué tienen. Y pues vamos a mostrarles aquí bebiéndome mi bebida de Starbucks. Que está súper rica. Y pues bien, miren. Encontré esta base, es la 235 Pearl, Begin Pearls. Esta de Fit Me, ¿ustedes saben? Esta la conseguí por 75 centavos en Walgreens. También conseguí este por $2. Este es Infusion Salon Hair Care. Ay, Dios mío. No es a mí que me están pitando. Este que está aquí, nunca lo he tratado, pero esto es un condicionador que repara y renueva tu cabello. Es de argán y aceite de argán y queratina. Este spray de Pantene Hair Spray, alcohol free. Este lo conseguí por 59 centavos. Y estos champús de Organics estaban a $2. $2, $2. Cogí bastante porque eso nunca se encuentran así a $2. Estos productos, vean. Y en este. Eso súper, súper bien. Esa oferta me súper gustó. Ah, también encontré estas paletitas allá en la Walgreens de Profusion. Miren. Esta es la número, conseguí la número 4, la número 2, la número 3 y la número 1. Estos son los colores. Tengo que limpiar la pantalla del teléfono. Pero anyways, me súper gustó esto. También encontré una de brush. Ay, enamorada estoy de esa paleta de brush. A ver dónde está. Mírenla aquí, qué linda, chicas. Me súper encantaron. Ya los abrí, los probé y tienen una pigmentación bella. Y esto es una brochita que trajo y súper suavita. Ya yo la abrí también. Ay, me súper encantó. Enamorada. Fui a ver si conseguía más de esos productos, pero no, no había más. Ah, también. Miren lo que conseguí a $5. Los primers de Milani. ¿Se acuerdan? El que yo me fui a probar. Estaban en especial y cogí estos dos.
de Milani. Agarré estos chicles que estaban a 39 centavos. Y esto, esta de sacarse la ceja. Y estos son lápiz de Milani también. ¿Qué más? ¿Qué más yo he comprado? Yo creo que ya. Déjame ver. Ah, este lo cogí, este Toys a bebé. Es como un muñequito. Estaba a 74 centavos, se lo agarré. A ver, para dárselo ahorita cuando llegue, cuando lo recoja de la escuela. Y ya, chicas, yo creo que esas fueron todas mis compras de hoy. No conseguí mucho especial, ¿no? Pero hay. Bueno, pero con este especial me conformo, el de los organos. Huelen rico. El cabello, lo único que yo no me lo puedo poner es el de coco, pero esto sí. Estoy súper contenta con mi compra, chicas. Voy a recoger a Pebe y nos vemos luego, porque aquí no voy a estar hablando. ¿Cómo están, chicas? Ay. Me estaba maquillando porque estaba haciendo una técnica, porque he notado como que todas las bases como que me quedan como muy claras. No sé si es que yo no, me puse más morena, pero no creo, porque todavía estamos de frío. Y entonces estaba probando, lo que estaba haciendo era, cogí una base y estaba poniéndola como con otra base, poniéndola un poquito más oscura. Como pueden ver, aquí tengo el plato que estaba haciendo eso, pero me di cuenta que no sé si es por la base, porque yo utilicé esta, la de, debe si la encuentro, esta de Mary Kay, yo utilicé esta de Mary Kay para oscurecerla, porque una base bien oscura, pero tuve que echarle mucho, eso no sé, so, quiero probar como algo así, a ver, porque siento como que todas las bases que yo estoy utilizando son como muy claras. Y tengo que contornear mucho mi rostro para que se vea como más o menos. Entonces, como que no quería estar haciendo eso. So, por eso me maquillé. Quería mostrarle que este fue el secador que compré. Me salió por $65. El Babyliss. Porque, pues yo, como le había dicho, vi una chica en YouTube que lo recomendó este. Que es supuestamente un secador profesional. Voy a pasarme un poquito el secador aquí porque, miren, ya yo me hice el pelo, ¿cuándo fue? El sábado. Y ya yo siento como que mi pelo está como grasoso. Tengo producto aquí que es este, que es súper bueno para, ya yo le había mostrado este, que es para cuando el pelo está así, ¿no? Pero no me quiero aplicar eso ahora, no quiero hacerlo. Voy a pasarme un poquito aquí adelante para ver cómo, nada más para probar el secador. Bueno, ya me lo pasé un poquito y bueno. Nada más para probarlo ahí, pero sí se siente bien. Pero, oh my God, chicas, habían tantos secadores de pelo baratos que hoy que decían prácticamente lo mismo. Que yo dudé tanto de comprar ese secador, pero yo dije, ay, tengo que hacerlo porque es un gasto que es necesario. Pero, oh my goodness, usted no se puede imaginar. Todos los secadores dicen lo mismo, que, ay, no sé. Y secadores baratos. Había uno de $9 que yo me quedé casi, yo loca por coger ese. Y tuve que pagar $65 por ese. Pero bueno, todo por la belleza. Y porque también fue algo recomendado. Que fue una chica aquí en YouTube. Ella dominicana. Voy a ver si le dejo el canal en la cajita de información. A ver. Porque luego se me olvidan esas cosas. Y pues sí. Nada, eso. Ya son las 5 de la tarde. No descansé nada. Yo siempre me acuesto a dormir. Pero hoy no hice nada. Voy a recoger este regretere, que un poquito de reguero que hice, y para ya irme a buscar los otros niños. Y ustedes saben la rutina de todo el tiempo. Quería grabar un videito, pero no sé por qué. No sé, la verdad, si lo grabé, no sé. So, nos vemos luego. Pasamos al supermercado a comprar algo para cocinar. No reguero, ¿qué? No ero. Hola, bellas, ¿cómo están? Ayer no le vlogué más nada porque, bueno, llegamos, cuando llegué del supermercado,
Me puse a hacer la comida rápido y pues comí. Como estábamos viendo, nos pusimos a ver el juego y me tomé una cerveza y me hizo mal. Yo digo que fue la cerveza que me hizo mal porque fue lo único que yo comí. Ay, pero me dio vómito, me estaba muriendo, me estaba muriendo anoche por eso. No blogueé más nada, me acosté. Pero no podía ni siquiera levantar el teléfono. Oh my God, qué mal estaba. Ni siquiera podía levantar el teléfono. Uf, qué mal estaba yo. Y yo me echándole la culpa a los jugos, digo, no, pero después me acordé que fue la cerveza. Al parecer el jugo parece que no se puede mezclar con la cerveza, o no sé. ¿Qué pasó ahí? Pasaría ahí, pero sí me hizo bien mal. Estaba muriéndome. Esta mañana ya me tomé el jugo otra vez y esta mañana me gustó el jugo, me lo encontré como que bueno, no sé. No me levanté con hambre. Lo único que me da un poquito como de ansiedad ya después de tardecita. Y nada, estaba aquí viendo videos y editando. Samuelito tuve que buscarlo a la escuela porque se portó mal. Hoy no va a ir a la escuela hoy ni mañana tampoco, porque mañana hay un paseo y la profesora dijo que no lo iba a llevar por eso. Y pues ya ustedes saben, mis bellas. Estamos aquí en nada. No he hecho nada. Pasé por el supermercado y compré guineo con pescado frito, que no estaba muy bueno. Y nada, chicas. Nos vemos más luego, más tarde, a ver qué onda. Si no, pues no sé. Estoy aquí comiendo un poquito de cereal. Yo le había mostrado este que compré. Está bien bueno. Se ve así por dentro, brown. Ni siquiera me he fijado cuánto de azúcar tiene. Un 10. No es muy saludable, ¿no? Porque no te debería tener tanta azúcar. Pero nada, aquí estoy acostada. Estaba grabando, editando para mi canal. Pero estoy aquí acostada en mi camita, como pueden ver. Y nada. Estos son pistachos que a veces yo compro. Yo como aquí cuando estoy así para. Porque a mí me da mucha ansiedad, como deseo de picar. Me como unos cuantos pistachitos de eso. Y nada, bellas. Buscando movie. Viendo una que otra película. Y pues nada, le quiero decir que adiós, porque no, a lo mejor no grabe más hoy. Porque para qué, no estoy haciendo nada. Entonces, si no sigo grabando, nos vemos mañana. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Y les doy gracias a las chicas por comentar cada vez que yo subo un videito. Y pues nada, lo vamos a estar viendo, chicas, en otro videito. Bye bye.